capaz y parido corresponde a Dios. Él es el que envió a Padre todo para ver. Él es el Señor Jesucristo. Él es el Espíritu Santo de la Santa Iglesia Católica. Yeah.
Le tiraron un gancho. Para mandar una foto a aquí está una. Pues es que ella fue la que le puso el celular. La, mucha la ropa y yo digo que el niño y ahora dice que la niña. ¿No? A ver, papito, tú di, ¿quién te puso mucha ropa y con qué te enojaste? Venga, venga, venga. Listo, foto. Y la foto, la foto. Ah, la foto. Ya, ya. Mati, Mati. ¿Quieren polo? Sí. Arrecio. Sí. ¿Está lista ya? Sí, ya. ¿Listo? Sí, ya. ¿Cómo lo compare? Escribe que se acomode ella. ¡Échelo! ¡Échelo! Ahí está. ¡Échelo! ¡Esto para darle! ¡Listo! ¡Vámonos! 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 Thank you.
comunista no se quiere. No todo el hombre debe tener en la vida. Ni por la ley ni por amor no es colectivo. No existe ley que sea más fuerte que la vida. Y por mi piso, mis padres ya no saben. No se sale de la tumba, tampoco borra los agravios ni las penas. Ni por la ley ni por amor vuelvo contigo. No existe ley que sea más fuerte que la vida. Por mis vicios mis padres ya no están. Delirio en calles, perdido en la cantina. La moraleja, caballeros, ahí está. Está cansado.
terminando. ¡Eso, Dorado! Había un corrido antes cuando el Dorado todavía servía. Oye, oye, por lo más, voy a donde está usted en la carcancha. Por respeto, por respeto a Agustín, ya lo le parece. Así sirve Agustín Lara. A una de las acuérdate de Acapulco, de aquella María Bonita, María del Alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar juguete, nave al aire, que en las olas lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traiciona. Le dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que comprendieras, que hicieras firme la luna que nos miraba, y hace un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé a besarte y así entregarte toda mi vida.
viajero. Ella es mi madre, que viene muy cansada. Bendigo yo, le vengo el dorado. Solo me avalan los bienes materiales. Por la fortuna, yo abandono a mis padres. Hoy bendigo las caricias de una madre. Thank you.
solo destino. Puedes bajar cuando quieras.
enchufada y me se vio bajar un joven. Lo traía Rodolfo el Gil, el famoso mandolero, el que robó en los azules. Él se vestía de chilero. Era tan grande su astucia que una vez se hizo amarrar para llegar a la prieta. Encadenas de J.
Por orden de un oficial, ahí nos liberan.
Bueno, y yo no pensamos
Si se repleta de tiros y un juguetito de China llamado perro de tiro. Venden un chorretel, siempre lo supo burlar. Compras la amargura.
voy a bailar con la chica. Thank you.
Nos invitarán a cantar, pero a llegar a llorar. Mejor recemos un rey por el barrio de San Juan. Pero la araña
alto y su caballo jornero, un buen día del viejo cuadro. El mismo cobro el dinero. Silvano, la orilla,
como no sabía la cárcel. También lo encontró la muerte. Allá muy abajo, a ver, ahorita que rezamos para atrás, a ver si queda atrás. Ahorita para vacaciones que ya quiero trabajar. Pero antes era todo mundo, no cuesta nada en la lucha. Está bueno, a ver qué planes, no está yendo, no está yendo, ya estamos pendientes. Ahí ya todo normal. El viento dobla los pelos, pasa que el médico puente. De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero, los a los que roban dinero. Un jueves 20 de julio salieron a comisión un capitán conveniente al frente de un pelotón. En el rancho Los Ciruelos, a las 2 de la mañana, iban a prender a Chico, se quedaron con las ganas. Traía una bolsa de cuero, el rifle de tiro y un juguetito de China llamado cuerno de trigo. Retenes, mucho retenes, siempre lo supo burlar. Los que buscaban a Chico no lo podrán agarrar. Adiós, río de Tamazula, ya no lo verás pasar, porque sufrió un accidente cerquita de Culiacán. Una cruz lleva su nombre, Francisco Puente
capitán y el teniente. Bravo. Patero se ha marchado.
han traicionado. Les dijo Silvano Guerra con una voz muy opaca. Llevamos 30 millones y nos pagan con migajas, y los que nos la bajamos somos los hombres de paja. A la espalda, bien repleta de heroína, se lanzaron a las aguas, cubiertos por la neblina, tres ahogados en el Bravo. Silvano ganó la orilla, unos perros rastreadores encontraron a Yolanda con 10 kilos de heroína, bien atado a la espalda, a León Bravo y a Brunedo. Los encontraron los guardias. Silvano logró pasar y luego a entregar su parte. Pero cuando regresaba, lo pararon en el puente. Cómo no sabía rajarse. También lo encontró la muerte. ¿Cómo está, güey? Están dibujando para compadres allá arriba en la sierra de Chihuahua. Con su risillo siempre. Los invitar a cantar, pero han de querer llorar. Mejor recemos un requiem por el gallo de San Juan. De los Estados Unidos no querían extraditar, pagaban muchos millones para poderse lo llevar. Más de 90 balazos a su cuerpo atravesaron. Mónica recibió 15, 30 al sargento quebrado. Una terrible tragedia, muy difícil de olvidar. Manuel tomó una granada que no pudo detonar.
bailo. Bellezas, bandas y vicios, el hombre las arrasó. Desde que brinco la barba, tenía orden de aprensión, con cuernos y M60, su carrera terminó. Más de 90 veces a su cuerpo atravesado, Mónica recibió 15, 30 al sargento quebrado. Una terrible tragedia, muy difícil de olvidar. Manuel tomó una granada que no pudo detonar. Eso parecía. Thank you.
De Reynosa, de su nueva grabación discográfica, esta canción Lágrimas de Oro. Lágrimas de Oro. Los Broncos de Reynosa, de don Paulino Vargas. Oiga, Gabriel Figueroa de los Broncos de Reynosa, ¿eh?
Pues a toda su familia, a mi compañero Benito y lo que son los Broncos de Reynosa actuales y el recuerdo de los Broncos viejos, les damos las gracias y ojalá les guste estas cosas que estamos haciendo aquí improvisadas solamente por el placer de saludarlos y recordarlos con cariño. Y esto se llama El Zorro. Un saludo para la gente de Tamajul, oiga. Pero ¿cómo dice, primo? Yo no me acuerdo. Ok, que estamos improvisando, ahí con permiso. Cuando estaba agonizando, el hombre dijo:
decomiso. Después que nos amarró, nos dijo: me llamo Emilio. Y al pasar por Cianurín, el mismo nos mandó auxilio. Se le concedió su gusto a don Emilio Quintero. Lo enterraron con la banda, le rezaron una misa. Deja muy grato recuerdo. El varón de la única y a que baile con la placa. No lloren, traigan la banda. Tenemos como un saludo para el compadre Manuel y de parte de Paulino y Benito. ¿Cómo el no? Corrido que se hiciera en honor a su padre, el Halcón. Así es, saludo para. Más déjeme tomar tantita agua para que le haga. Córtele. A ver, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Mate un cabrón para que nos haga unos tacos ahí cuando vayamos. Un saludo para su familia, señor. ¿Cómo?
mujer también. Hasta los mismos dioses tus ojos quieren ver. Cuando borren el blanco, un carro tirará. En un paso celeste, tu sueño paseará. Entre alfombras de flores y un coro celestial, a contemplar tu paso, los ángeles saldrán. A contemplar tu paso. Aquel amigo que se nos fue, al Gordo de Oro, un homenaje que le va a brindar Paulino y Benito, interpretando de su propia inspiración, José Terán. Homenaje a Javier Núñez. Escrito por José Terán. Escrito por José Terán. Música y cantar.